Hola amigos, en este video vamos a hacer la revisión de estos mouse de oficina que tienen una configuración inalámbrica y que además cuentan con un botón que vamos a ver para qué sirve, que es este, que es el botón DPI, el cual nos va a ayudar mucho para poder cambiar la configuración sin tener que ir al panel de control. Bueno, para empezar, este mouse necesita dos baterías AAA. Y bueno, yo ya se las puse. Y como verán, el diseño es muy sencillo. Pero en este caso tiene las teclas o la tecla de la derecha, el clic derecho y el clic izquierdo, el scroll y el botón del scroll que sirve para que cuando lo presionemos podamos ir moviendo la pantalla hacia la dirección que queramos. Ahora, lo que les mencionaba era este botón, que es el botón DPI, que nos sirve para cambiar la configuración del mouse y cuánto va a avanzar. Este es dinámico, ya que puede cambiar a un máximo de 3200 DPI a un mínimo de 1600 y tiene un valor intermedio de 2400 DPI. Esto es que por cada pulgada que nosotros avancemos, que es puntos por pulgada, nada más que en sus siglas en inglés, vamos a poder avanzar más en la pantalla. Por ejemplo, si yo avanzo hacia acá una pulgada en la pantalla, el mouse va a hacer este movimiento de 3200 puntos. Si lo tenemos configurado a 1800 puntos, entonces cuando yo haga el mismo movimiento, el mouse va a hacer este movimiento. Es decir, que va a ser un poco más lento. A mayor configuración de DPIs es más rápido el puntero del mouse, ¿sí? Esa es la diferencia entre un DPI alto y un DPI bajo. Si nosotros queremos hacer esto, tenemos que ir al panel de control o a las configuraciones y vamos a dispositivos. Y en la pestaña donde dice mouse, vamos a ver primero cuántas líneas se puede desplazar cada vez. Pero nos vamos a opciones de mouse adicionales. Aquí en donde dice opciones de puntero, vamos a darle clic. Y donde dice selecciona la velocidad del puntero, vamos a poner rápida. Al poner rápida, le estoy dando más DPI. Y cuando yo muevo hacia la derecha, abarca un mayor rango o más puntos. Mientras que si lo hago lento, fíjense cómo estoy haciendo un movimiento del mouse, pero no avanzo mucho. ¿Sí? Entonces hay que buscar una velocidad que sea pues adecuada, puede ser intermedia o cerca rápida, para que nosotros podamos, sin necesidad de mover tanto el mouse, abarcar cualquier posición en la pantalla. Le damos clic en aceptar. Aquí hay otras opciones, que es mostrar el rastro del puntero si queremos que se vea de esta forma, dejando un rastro. En este caso también, si queremos, a veces perdemos el puntero, se puede ocultar y también mostrar apretando lo que es el botón control para que aparezca y sepamos su ubicación. Pues bueno, si te gustó este video, dale like, comenta, no olvides suscribirte, dale click a la manita arriba y nos vemos en el próximo video.